Al arrancar ese 2022 y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiere anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado Permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página imss.gov.mx/COVID-19/permiso o a la aplicación IMSS Digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono o algún contacto. Y cinco, indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, aunque esta vez no sea condicionante para el otorgamiento del permiso. Por último, proporcionar correo electrónico, clave interbancaria para recibir el pago correspondiente. Ya con el permiso COVID aprobado, solo debes de notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia. Con este permiso COVID 3.0 se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de los derechohabientes. Por eso queríamos anunciarlo el día de hoy. Con rumbo al porvenir, muchas gracias y muy buenos días.